Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Introducción a la Modelación Epidemiológica. Y hoy vamos a hablar del modelo de Kermack-McKendrick, el llamado modelo SIR, con lo cual empezamos la discusión empezamos la discusión sobre modelos de cartitas, ¿no? Modelos donde podemos separar en clases bien determinadas, donde podemos pensar que por alguna serie de justificaciones que la población está bien mezclada, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de todas estas cosas. Ok. Entonces, Kermack y McKendrick propusieron este modelo por ahí en los años 1920, si no me equivoco. Y tenía que ver con la gripa española. Pero de todas formas les mando el artículo para que le echen un ojo. Y les recomiendo que le echen ojo también al artículo al libro de Ivo Foppa, que contiene pues también un asunto ahí de descripción de los modelos, pero recurriendo a los artículos clásicos que se usaron para describir estas cosas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando del de Kermack y McKendrick, pero el libro de Ivo Foppa empieza con ¿cómo se llama este? Un modelo de Bernoulli para la peste, ¿no? Para la peste. Y lo bueno de ese modelito es no tanto del modelo, sino de cómo lo presenta Ivo Foppa, es que parte de los supuestos probabilistas y cómo se va haciendo la aproximación de campo medio para las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces es un acercamiento constructivo bastante interesante. 1927, el artículo es A Contribution to Mathematical Theory of Epidemics. Y esto se volvió a esto se el artículo original se publicó en el Proceedings de la Royal Society of London. Y hay una reedición en dos partes,
tres partes, perdón, que se publicaron en los años, en el 91, en el Bulletin of Mathematical Biology, y que separa en tres pedazos. La primera, la presentación del problema, luego toda la discusión sobre cómo una enfermedad llega a ser endémica, y más discusiones sobre eso, que tiene que ver con cómo se calcula el tamaño final de la epidemia, que tiene que ver con la posible existencia de puntos de equilibrio no triviales, que además permanezcan en el tiempo, ¿no? Entonces, les mando el artículo original, se los pongo acá en la descripción, y pues échenle un ojo al libro de Ivo Foppa. Está ahí en el iDrive del curso, pero de todas formas les dejo la dirección acá abajo, ¿no? Entonces, vamos a discutir este modelo. Vámonos al pizarrón para empezar a garabatear. Bien, entonces es el Kermac McKendrick. Pues primero, en este tipo de modelos tenemos que un poco explicar cuáles son las distintas clases que vamos a estar considerando y por qué para la dinámica que se va a describir es suficiente, ¿no? Entonces, lo que vamos a describir es una enfermedad. Se transmite por contacto, que tiene un periodo de incubación pequeño, que tiene una tasa de mortalidad baja, muy baja, que tiene una tasa de contagio alta, que es la enfermedad ocurre rápidamente. Entonces, duración corta y tasa de contagio relativamente alta, ¿no? Vamos a poner entre comillas. Y que genera inmunidad. Ahorita todavía no vamos a discutir los procesos del sistema inmune. Yo espero que los podamos discutir más adelante y hablar un poco sobre enfermedades del sistema inmune que no son propiamente epidémicas, pero que vale la pena hablar un poco de eso para entender este proceso de generar inmunidad, los procesos de control que tienen que ver con la vacunación y demás, con estas proporciones de personas que se infectan y que tienen una inmunidad de rebaño, que le llaman, ¿no? Esas cosas las tenemos que ir discutiendo. Pero por lo mientras pensemos que esta inmunidad es simplemente que el cuerpo aprende a rechazar al patógeno, ¿no? Así de somero, así de vaporoso, ¿no? Entonces, respecto a esto, vamos a suponer entonces que tenemos un pedazo de la población que son los susceptibles. Los que no son portadores del patógeno, pero están en peligro,
¿no? De convertirse en portadores. Los portadores que, como el periodo de incubación es muy bajito, vamos a decir que los portadores inmediatamente adquieren la infección. Entonces, todos los infectados además son infecciosos. Entonces, no estamos distinguiendo entre personas que acaban de adquirir el patógeno y las personas que ya tienen un rato con él, que ha estado haciendo de las suyas y que ya puede transmitirse de persona a persona, ¿no? Ese proceso vamos a considerar que está en una escala de tiempo que es más pequeña que lo que dura la infección, ¿no? Que mucho más pequeña, ¿no? Y vamos a tener una tasa R, una clase R que le vamos a llamar de removidos. Y los removidos son dos. Son los muertos por la enfermedad y los recuperados inmunes. Es decir, este es un pedazo de la población que ya padeció la enfermedad y que de estar en contacto con otra persona infectada ya no la va a transmitir, ¿no? Ya no se puede volver a enfermar. Si lo pensamos como un sistema excitable, estamos diciendo que estos son los quiescentes, los excitados y los refractarios, en todo caso, si esto fuera una inmunidad temporal, ¿no? Aquí vamos a suponer que es una inmunidad ya de por vida. Pensemos que estos son varicelas, sarampión, ¿no? Que se comportan un poco de esa forma. Ahora, ahí hay que agarrarlo con pincitas, porque si bien la varicela o la infancia que es permanente, es usual encontrar casos de jóvenes adultos, ¿no? Personas entre 19 y 23 años que se llegan a infectar de herpes zóster, o ya adultos muy mayores que se infectan de herpes zóster. Entonces, la pregunta es ahí, si incluso si ya tuvieron varicela, ¿no? ¿Por qué se infectan de herpes zóster si ya tuvieron varicela y decíamos que era una inmunidad ya de por vida? Pues porque es una inmunidad que es de largo aliento, pero se va perdiendo, ¿no? Para propósitos del modelo, pues vamos a pensar que ya son inmunes, ¿no? Podríamos hacer después una con inmunidad temporal, pero ya iremos viendo, ¿no? ¿Sobre qué hipótesis se basa el modelo que vamos a discutir? La primera hipótesis es que no vamos a tener, no hay efectos demográficos. No nos van a preocupar los nuevos nacimientos ni las muertes naturales. Esto por la escala de tiempo de la enfermedad, ¿no? Entonces, no nos van a preocupar nuevos nacimientos ni muerte natural. La segunda hipótesis es la famosa hipótesis de la población cerrada. La tercera hipótesis es decir que no hay efectos de migración. Que podríamos meterlo como un efecto demográfico, pero en general se toma aparte, ¿no?
La tercera hipótesis es que la población está bien mezclada. Población, perdón, población bien mezclada. Y eso ya lo discutimos la vez pasada, ya lo platicamos la vez pasada, significa que cualquier individuo susceptible, o que todos los individuos susceptibles que tienen un contacto efectivo con algún infeccioso, tienen la misma probabilidad de convertirse en infectados, ¿no? Es equiprobable. Y que además todos los individuos tienen la misma probabilidad de tener un contacto efectivo con cualquier otro individuo, ¿no? Están bien mezclados. Y la cuarta hipótesis es que la enfermedad genera inmunidad permanente. Y aquí esto lo podríamos refrasear como que los removidos no infectan. ¿Por qué hay que aclarar esta parte? Porque si pensamos en enfermedades justo como la peste, pues los cadáveres sí infectaban, ¿no? El cólera pueden darse ese tipo de cosas, ¿no? Ébola, etcétera, ¿no? Enfermedades que se transmiten por el patógenos que se transmiten por el aire pueden llegar a ser infecciosos los muertos, al menos en los primeros días. Entonces, esa parte hay que aclararla un poquito. Bien, ok. Entonces, vamos a empezar a garabatear ecuaciones. Entonces, vamos a llamarle S de T a los susceptibles al tiempo T. Perdón, I de T a los infectados infecciosos al tiempo T. Y R de T a los removidos al tiempo T. Y entonces estamos pensando que la población toda puede separarse en estas tres clases. Cualquier individuo que tomemos en esta población, en principio cerrada, es o un susceptible, o un infectado, o un removido, ¿no? Ok. Ahora, vamos a decir que C por una N es el número de contactos por unidad de tiempo, pensando en contactos efectivos, ¿no? Contactos efectivos por unidad de tiempo, ¿no? Y como están la probabilidad de contacto, pues es cuántos susceptibles hay en toda la población, ¿no? Pues esta es la prueba de contacto. Entonces un contacto efectivo es de la forma CN por S sobre N, ¿no? Este es un contacto efectivo. Ahora, el hecho de que tengan un contacto efectivo no quiere decir que se van a infectar. Entonces, llamémosle P a la probabilidad de transmisión. Y vamos a llamarle a beta a la P por la C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que una persona es probable que se infecte en algún contacto. ¿Con qué probabilidad? Con la probabilidad beta por S, ¿no? Entonces, la tasa de infectados nuevos, pues es esto por los infectados que ya hay, ¿no? Estos son los contactos pues ya tendremos los BSI nuevos infectados. Beta, perdón.
infectados e infecciosos, ¿no? Ok. Ahora esta... ok. ¿Por qué le llamamos a este tipo de modelos modelos de cajitas? Porque lo vamos a representar con este diagramita, ¿no? La clase de susceptibles va a alimentar a la clase de los infectados infecciosos y esta a su vez va a alimentar la clase de los removidos. Entonces, ¿cuántos nuevos infectados va a haber? Pues depende de la beta, ¿no? Entonces, digamos beta por S. Y la pregunta también es cuántos removidos vamos a tener, ¿no? Entonces digamos que hay una tasa de remoción alfa. Entonces alfa por I, nuevos removidos. Entonces ya podemos plantear desde aquí un sistema de ecuaciones diferenciales con el que vamos a estar trabajando, que es el sistema o el modelo Kermack-McKendrick. Entonces, ese va a cambiar, ese dt va a cambiar como los que dejan de ser susceptibles y se vuelven infectados, ¿no? Entonces quedamos que esto era menos beta s por cualquier infectado, ¿no? Ya. Los nuevos infectados son esos beta S por el infectado que les toque, menos los que se van a los removidos, y los removidos pues simplemente son estos de acá, ¿no? Entonces, esto sujeto a las condiciones iniciales de que S0 sea cierto valor, y en el momento inicial también es algo, y R en el momento inicial es algo. Ahorita vamos a discutir un poco esta parte. Una cosa que hay que observar inmediatamente es que N punto de T no es otra cosa que S punto más I punto más R punto. Y esto de aquí es beta SI menos beta SI más alfa I menos alfa I, idénticamente 0, lo que significa que efectivamente nuestra población es cerrada, es decir, se mantiene constante. Que podríamos también argumentar que como el tiempo es muy corto respecto a los efectos demográficos, entonces es aproximadamente constante. Ok. Y podemos interpretar todas estas cantidades más bien como densidades de población, en términos de que estamos hablando de poblaciones de bichos, ¿no? De humanos. Ok. Entonces, primero eso. Segunda cosa, en el tiempo t igual a cero, ¿no? Es decir, en el momento inicial, hay cierta cantidad de infectados, pero no hay removidos, porque es el principio de la enfermedad, o no el principio, pero sí al menos el momento en el que ya puede transmitirse la enfermedad, aunque haya tenido un periodo de incubación ligeramente anterior, ¿no? Entonces, en términos de que nuestra n es constante, n de t también es, n, ya tenemos permiso de decirle nada más n, n de t es una constante que vamos a llamarle simplemente n. N es S0 más I0. Y R0 es igual a 0, ¿no?
ya están empezándose a cantar al menos las condiciones iniciales. Ok. ¿Qué más? Como tenemos esta cosa de la remoción, podemos suponer que en algún momento, y no cambia la población, no va creciendo con el tiempo, podemos suponer que en algún momento todos los infectados van a pasar a la clase de los removidos, ¿no? Incluso si beta fuera tan rápido respecto a alfa que todos o casi todos los susceptibles se hubieran infectado, ¿no? Entonces, si le llamamos al límite, cuando T tiende a infinito, de las poblaciones, estas de las densidades, le llamamos S infinito. Si a esto le llamamos I infinito, y a este R infinito, que es, digamos, nada más pensar en el comportamiento limítrofe de las poblaciones a tiempos largos, lo que sí sabemos que esta I infinito pues va a ser cero, ¿no? En algún momento se va a vaciar y todos van a andar, todos los que alguna vez estuvieron aquí van a andar acá, ¿no? Y entonces también sabemos, como la N va a ser constante durante todo el proceso, que N también va a ser S infinito más R infinito, ¿no? Ok. ¿Qué más? Sabemos que... la cantidad de susceptibles, pintamos lo de un verde muy brillante. Los susceptibles van a ser... Perdón. Van a empezar cierto valor S0, ¿no? Y van a ir decayendo. Y en algún momento se van a estacionar en un valor que corresponde con el S infinito. De color azul vamos a pintar los removidos. Los removidos al principio no hay ninguno y empiezan a crecer conforme ocurre la enfermedad, y al final tenemos un valor limítrofe que es el que le llamamos R infinito. No es lo que estamos diciendo. Este de acá es el R en el tiempo. El R inicial. Y ya, ¿no? Que voy a cambiar la notación. Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente vamos a llamarle R I, ¿no? Ok. Eso pues es simplemente por cómo se comporta el sistema real, ¿no? El sistema epidemiológico. ¿Qué pasa con los infecciosos? Lo que va a ocurrir con los infecciosos es que tenemos una cantidad por acá y estos van a empezar a crecer de alguna forma, no sé si así o así, pero empiezan a crecer y en algún momento cruzan esta curva, alcanzan un máximo y luego empiezan a decaer, ¿no? Este decaimiento, generalmente suavecito, al menos en nuestro modelo de ecuaciones diferenciales, y el crecimiento es lento, ¿no?
una cosa así, y va a decaer hacia cero, ¿no? O cercano a cero. Ahí está, ¿no? Grosso modo se comportan de esta forma. Ahora, ¿cómo podemos saber dónde está ese máximo? ¿Cómo podemos saber? Porque también puede ocurrir otra cosa, ¿no? Puede ocurrir que son tan poquitos que el máximo lo alcanza por debajo de esta curva verde y se muere antes de que pase cualquier cosa. Cuando pasa esto de aquí, esto se llama una epidemia. Y es cuando la cantidad de casos secundarios es suficientemente grande como para que haya contagios, todo el tiempo, ¿no? La cantidad de casos secundarios que genera un solo infectado en una población susceptible es una cosa que es importante tomar en cuenta. Vamos a tener que discutir más adelante de eso. Pero de momento quisiera ver qué tiene que pasar para que ocurra este escenario y no este escenario. Entonces, para que haya una situación sostenida donde hay casos nuevos de infectados, ocurre cuando la expresión es mayor que cero, ¿no? Y si i punto de t es mayor que cero, lo que estamos diciendo es que beta por si menos alfa por i es mayor que cero todo el tiempo, ¿no? De entrada en los valores iniciales, ¿no? Esto es lo mismo que beta por s0 menos alfa todo por i0, y como i0 es positivo se puede ir a ver al mago, ¿no? Entonces nada más nos queda esta parte, ¿no? Beta S0 menos alfa positivo, y esto es lo mismo que beta S0 mayor que alfa, o bien que beta sobre alfa por S0 sea más grande que 1. Esta cosa de aquí es lo que le vamos a llamar el R0 o el número reproductivo básico. Que es el número de casos secundarios que produce un infeccioso en una población de puros susceptibles. Entonces, número reproductivo básico o R0 para los cuates es la cantidad de casos secundarios que produce un único infeccioso en una población susceptible, ¿no? Entonces, cuando ese parámetro, el parámetro R0, es más grande que 1, corresponde con un crecimiento sostenido de los casos de los nuevos infecciosos, ¿no?
Eso es lo que estamos diciendo con la cuenta anterior. Entonces, la idea es que cuando este parámetro R elegante 0 es mayor que 1, mayor que 1, es decir, pasa un umbral, tenemos una epidemia. Y aquí no hay epidemia, no hay brote. Aquí le llamamos un brote epidémico. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un umbral, ¿no? Si el umbral se pasa, estamos en la situación de la curva roja. Esta de arriba alcanza un máximo y luego empiezan a decaer. Si no pasa el umbral, esta curva alcanza su máximo por acá adentro y decae. Sin más, ¿no? O es más, no crecen, ¿no? Entonces, si esa cantidad, ese R0, pero yo no quería el azul, quería el rojo. Si el R0 es muy pequeño, entonces esto va a decaer así. Ni siquiera va a crecer. El máximo fue el I0, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posibles situaciones. Ok. Sí. Y todo esto lo hemos dicho sin resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? De momento no nos ha interesado hacer eso. Ok. Ahora, si quisiéramos saber cuánto va a durar, bueno, podemos tener una bueno, podemos hacer la discusión al mismo tiempo. Tenemos, fíjense que tenemos un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Vamos a ponerlo acá. Pero ese sistemita tiene esta ecuación. Esta ecuación es redundante, ¿no? Si sacamos la matriz jacobiana del sistema, esa no va a tener rango 3, va a tener rango 2 porque tenemos esta cosa que es redundante. ¿Por qué es redundante? Porque ya aquí tienes esta información de acá. Entonces puedes resolver el sistema de ecuaciones incluso nada más con estas dos, considerando que R lo puedes escribir en términos de las otras dos, como n menos s más i, ¿no? R de t. La n es constante y s más i de t, ¿no? Entonces, nos basta tomar o el sistema con las S y las R's, o el sistema con las S y las I's, ¿no? Y en ese sentido también pues nos basta nada más preocuparnos por alguno de los dos planos fases, el SI o el SR, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si vamos a comparar S con R, ¿no? Es decir, vamos a escribir la derivada de S respecto de la R, ¿no? ¿Cómo cambian los susceptibles respecto a cómo van cambiando los removidos? Esto lo podemos escribir como la derivada de S en T sobre la derivada de R. Y esto no es otra cosa que menos beta SI
sobre alfa y, ¿no? Las is son no negativas, entonces de hecho son mayores que cero, salvo en un punto muy lejano. Entonces, para casi todos los casos que nos interesan, podemos mandar estos al mago y nos queda menos beta sobre alfa por S, que es algo conocido, ¿no? En ese 0, esto es el R0, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una ecuación separable para S, ¿no? De hecho, es la ecuación separable más boba que podemos encontrarnos. Y me corto un dedo si la solución de esto, y no los convenzo de que la solución de esto, pues es S en 0 por la exponencial de menos beta sobre alfa por R, ¿no? Ahí está. Entonces podemos escribir a S en términos de R. Pero podemos escribir también, podemos aprovechar esta parte. Sí. No, podemos escribir también para I, ¿no? Podemos escribir de S respecto de I. Y lo podemos escribir como un cociente sin ninguna pena. Y esto es menos beta SI sobre beta SI más menos alfa I, ¿no? Y esto lo podemos reescribir como menos beta S sobre beta S menos alfa todo por I sobre I, ¿no? Esto se va a ir a ver al mago y nos queda esta cosa de acá. Que es una ecuación separable otra vez y nos queda una cosa del estilo de S, o la integral de 1, no 1, de, ¿cómo lo ponemos? De beta S menos alfa sobre menos beta S, que esto es respecto de S, perdón, de S igual a la integral de la constante 1 respecto de I, ¿no? Esto lo podemos reescribir como 1 integral, ¿no? De 1 menos alfa más alfa sobre beta de S de S integral esta igual a I más una constante de integración, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Y la I de dónde a dónde? Pues de cero hasta quién sabe dónde, ¿no? Hasta infinito. ¿Sí? Ok. Vamos a dejarlo así. Tenemos S. De una vez podemos poner menos I. Más alfa sobre beta. Logaritmo de S. Y esto es igual a xi, ¿no? Tenemos esta solución implícita.
que nos describe una constante, ¿no? Nos va a describir ahí un conjunto de curvas de nivel que vamos a dibujar en la siguiente sesión con Python, ¿no? Entonces esta solución, ahí la tenemos. ¿Qué pasa? Y bueno, eso debe ser constante para cualquier para cualquier conjunto de, para cualquier T, ¿no? Es la misma constante para cada T. Entonces, ¿qué tal que empezamos con la condición inicial? ¿Cuál es nuestra solución general? Es S más I menos... A ver, aquí me falló un signo. Toca, toca. Menos beta S. Alfa. Algún signo me falló por ahí. Luego revisamos bien eso. Pero tenemos esta. Alfa sobre beta, logaritmo de S igual a xi, ¿no? Entonces, en la t igual a 0, tenemos esto, ¿no? Esto de aquí es n. Entonces, n menos alfa beta logaritmo de ese 0, que es una cosa conocida, digamos, en el planteamiento del problema, igual a xi. Pero xi también va a ser igual a s infinito más i infinito menos alfa sobre beta logaritmo de s infinito. Infinito quedamos que era cero o tiende a cero, ¿no? Entonces esto es igual a S infinito menos alfa sobre beta logaritmo de S infinito. Y esto lo podemos reescribir como n menos s infinito es igual a alfa sobre beta el logaritmo de ese cero menos el logaritmo de ese infinito. Esto de aquí es alfa sobre beta, el logaritmo de ese cero sobre ese infinito. Y finalmente tenemos que beta sobre alfa es igual al logaritmo de S0 sobre S infinito sobre N menos S infinito, ¿no? Entonces el comportamiento asintótico de los susceptibles nos interesa y lo podemos investigar simplemente revisando los parámetros, ¿no? Este mismo numerito, pues es el que está, su recíproco es el que está jugándole al umbral en el R0, ¿no? En el número reproductivo básico. Bueno, de momento dejémoslo aquí y vamos a continuar haciendo el análisis de esto en la siguiente sesión y vamos a hacer la simulación en Python, ¿no? Vamos a hacer
aproximación numérica de las soluciones y vamos a graficarlas. Pues bueno, por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.